Las series de Cartoon Network, Víctor y Valentino y Villanos se unirán en un especial episodio crossover, el cual ya tiene una fecha de estreno. Conoce todos los detalles aquí en Mikli. Bienvenidos, las dos series aclamadas de Cartoon Network de origen latinoamericano, Víctor y Valentino y Villanos, tendrán un episodio crossover, el cual llevará por título Villain in Monte Macabro, o Villanía en el Monte Macabro por su traducción, el cual se estrenará en el mes de octubre. Esta parte de mi vida se llama felicidad. La noticia fue dada a conocer a través de una lista de los nuevos episodios de la serie de Víctor y Valentino, que se estrenarán a partir del 5 de octubre. En esta lista vemos que los nuevos episodios de Víctor y Valentino llegarán a Cartoon Network a partir del 5 de octubre, y el día lunes 19 de octubre tendremos un episodio crossover titulado Villani y Monte Macabri, o Villanía en el Monte Macabro, episodio que tiene la siguiente descripción. En un episodio crossover con las series latinas de Cartoon Network, Villanos y Víctor y Valentino, Víctor y Valentino harán equipo con el Dr. Flug y Demencia para intentar encontrar un monstruo calamar que está disfrazado de humano en el Monte Macabro. Cabe mencionar que la noticia del episodio crossover también fue confirmada por la página de horarios de Cartoon Network en Twitter, donde publicó: nuevos Víctor y Valentino, cada lunes jueves a las 7:30 p.m. Por todo el mes de octubre, las novedades incluyen dos episodios el lunes 5 de octubre, en vez de solo un episodio que es lo usual, y un crossover de villanos el lunes 19 de octubre. Esta publicación estuvo acompañada de una imagen del episodio crossover donde vemos a Víctor y Valentino junto con el Dr. Flug y Demencia. Como algo curioso, esta será la primera vez que dos series creadas en Latinoamérica de Cartoon Network tienen un episodio crossover, y tomando en cuenta que este se estrenará a pocos días del día de Halloween de este año y que ambas series tocan temas relacionados con lo sobrenatural, este episodio crossover marcará el inicio de Halloween en Cartoon Network, el cual este año ha anunciado muchos especiales de sus series favoritas, entre los cuales se incluyen El Mundo de Greg y por supuesto Víctor y Valentino. En lo que se refiere al episodio crossover, no es sorpresa que los personajes de villanos interactúen con los personajes de otras series, ya que sus cortos originales eran básicamente pequeños crossover con series populares de Cartoon Network. Y tomando en cuenta la descripción del episodio y la imagen revelada, podemos decir que en este crossover veremos, como ya es costumbre, cómo Víctor y Valentino liberan a un monstruo calamar por accidente, y para solucionarlo llaman a Black Hat Organization, sin saber que este es un servicio para villanos. Y el malvado Black Hat, al ver que no hay muchos pedidos últimamente, decide enviar al Dr. Flug y Demencia para que atrapen al monstruo calamar, lo que sin duda terminará en un divertido episodio lleno de persecuciones y muchas referencias al Día de los Muertos en la cultura mexicana. Víctor y Valentino es una serie original de Cartoon Network creada por Diego Molano, la cual nos cuenta cómo los dos medios hermanos Víctor y Valentino viven todo tipo de aventuras relacionadas con el mundo sobrenatural de la cultura mexicana, y ya cuenta con dos temporadas. Por su parte, Villanos es una serie original de Cartoon Network creada por Alan Iturrial, que comenzó con una serie de cortos donde el malvado Black Hat junto a sus sirvientes, el Dr. Flug, Demencia y 505 ayudaban a los villanos de Cartoon Network a derrotar a los héroes en la serie de cortos Videos de Orientación para Villanos, los cuales obtuvieron mucha popularidad y lograron que Villanos tenga una primera temporada, esta vez con episodios completos, la cual se espera se estrene a finales de este año. Personalmente, este episodio crossover me parece muy interesante, especialmente porque no hemos sabido mucho sobre la serie Villanos desde que anunciaron su primera temporada, y volver a ver a Demencia y Dr. Flug en un episodio crossover será muy interesante y divertido, y aunque también me gustaría ver a 505, con estos dos personajes me basta. También es relajante saber que Cartoon Network no se ha olvidado de hacer episodios crossover y aún tiene la capacidad de sorprender a su público. Por mi parte, estaré más que atento al estreno de este episodio crossover especial entre Víctor y Valentino y Villanos, este próximo 19 de octubre. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Rubén Bloxdito Gamers. Diego Quesada, salúdame en mi clip. Una pregunta, ¿sabías que la serie Los Héroes del Apocalipsis estrena en su tercera temporada o libro 3 por Netflix? Esta información vale millones. Divo 25.
Luis Solano, mi clip, ¿ya viste el especial de Nueva York de Miraculous Ladybug? ¿Sí o no? Sin memes, salúdame. Le quitas lo divertido a la vida. Néstor Huerta, Justin Marín Torres, el King Daniel Díaz, Mouse Castle, señor Nacho, salúdame mi clip. Pregunta, ¿te gusta hacer estos videos? Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Claro que no! Sophie Gamara, Spider Pro, Kronk, Scorpion, Wendy Castillo, DJ Martín de Killer Studio, Juan Felipe Ramírez, A19 Percy y JKTM. Hiciste una buena analogía con que tenemos que adaptarnos al cambio o ser como antes. De verdad, eso no me lo esperaba. Saludos, crack. Salúdame, ¿sí? XD. ¡Hombre, a veces soy una cosa pero bárbara! Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Mi Clip.